Nosotros, gracias a la financiación de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, estamos desarrollando un proyecto en el Centro Integral de Neurociencias de HN Hospitales en Móstoles relacionado con la enfermedad de Parkinson. Más concretamente, lo que queremos es estudiar la progresión de la enfermedad y cómo se produce la agregación de proteínas e intentar frenar esa agregación y solucionarla. Creemos que este proyecto podría tener una rápida aplicación clínica y traslacional a los pacientes de enfermedad de Parkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas. Gracias a la beca que me concede la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, puedo desarrollar mi tesis en el programa de doctorado de la Universidad Complutense. La temática de mi tesis es los cambios estructurales a nivel cerebral que se observan en adolescentes con un primer episodio psicótico y la relación con las alteraciones cognitivas que también se dan en estos adolescentes. La detección temprana en el caso de la psicosis es muy relevante, ya que es una enfermedad con una larga evolución que repercute severamente en el desarrollo funcional de la persona. Estoy haciendo mi proyecto de tesis en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, que está anexado a la Universidad de Barcelona, gracias a la beca de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Básicamente nos está permitiendo estudiar una enfermedad poco olvidada en este país, que son las pleuropatías, que tienen una incidencia muy baja, pero realmente hay una sintomatología muy drástica para sus pacientes y también en sus familias.